Golpes simultáneos al narcotráfico en 4 departamentos del país permitieron la incautación de 2 toneladas de estupefacientes en menos de 48 horas. El olfato de 2 caninos antinarcóticos dejó en evidencia a los narcotraficantes. Uno de los golpes más fuertes lo asestó el Ejército Nacional, que en tareas de inteligencia coordinadas con la policía ubicó 3 camiones con 1,5 toneladas de marihuana de alta calidad. En uno de ellos encontraron más de 600 kilos de la hierba que iban a ser distribuidos en la capital del Meta. Los otros 2 vehículos con 1 tonelada de marihuana creepy fueron abandonados en los límites de Valle del Cauca con Cauca. Esto fue incautado al grupo residual sexto, disidencias de las FARC. En otros 2 casos, los perros antinarcóticos fueron clave para detectar los estupefacientes. 64 kilos de cocaína, que fueron escondidos dentro de esta pieza de molino, fueron hallados por Lobby en las bodegas de carga del aeropuerto. Los cuales detectan la mayoría de alucinógenos, los cuales van ocultos, ya sea en repuestos de vehículos, de maquinaria o en otras situaciones que se encuentran en las zonas de carga. Y Nico, de 3 años, descubrió con su olfato 4 kilos de heroína que eran transportados en la vieja modalidad de adherido entre una de las llantas de este vehículo que iba para Ecuador. Finalmente, los perfiladores de la policía antinarcóticos capturaron en el aeropuerto El Dorado a este hombre que pretendía viajar a España con 4 kilos de cocaína en envases Doig Pack de bebidas achocolatadas y dulces de leche en polvo camuflados en su equipaje.